Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Los sueños premonitorios aquí en Parshat Miketz. Yosef el soñador, él sabe interpretar los sueños. Es un experto en sueños y sabe entender también los sueños de los otros. El jefe de coperos, ustedes recuerdan la historia, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, ambos estaban en la cárcel y la ironía de un final favorable para uno y la pesadilla para el otro. El jefe de coperos a quien Yosef le había pedido que lo recuerde ante el faraón, pues no se acordó de Yosef y se olvidó de él. No todos pueden gozar de buena memoria, pues por lo visto respecto a Yosef y a la simiente de Yosef, es costumbre inveterada perder la memoria. Oh, perder la memoria y no solo en el caso de los egipcios, sino pareciera que esto es una constante entre todos los pueblos, en todos los tiempos. Los pecados se recuerdan. Por lo visto, las virtudes parece que se olvidan. A Yosef y a sus hijos se les olvida siempre cuando hacen el bien. Tragedias personales, a veces también nacionales. Pero por ello el libro de Shemot, que en el cual leemos Vayakom Melech Hadash, y surgió un nuevo rey, un nuevo faraón en Egipto, Asher lo yada et Yosef, que desconocía a Yosef. Y preguntan los sabios, ¿desconocía? ¿Desconocía? No quería conocerlo, no quería reconocerlo. Pero no se limitaba al olvido, para no tener que fluctuar entre el recuerdo espontáneo y el olvido voluntario, pues el faraón decidió borrar de la faz de la tierra físicamente a Yosef, es decir, a sus descendientes. No vaya a ser que le recuerde lo que Yosef hizo por Egipto en aquellos tiempos. Había que aniquilar a Yosef, a su simiente, a sus hermanos y al pueblo de Israel, a las tribus hebreas. Y el resto de la historia es totalmente conocida. Hombres, recuerdos, olvidos, sueños, tinieblas carceleras, hermanos que olvidaron, y Yosef, Yosef que no olvidó. Yosef no olvidó, y Jacob estaba allí en la lontananza, sumido en el duelo, en el dolor por la pérdida de su hijo Yosef, sin saber dónde él se encuentra en ese momento. El tapiz de la vida se va entretejiendo. Yosef llegó a Egipto y los sueños comenzaron a invadir el país. Primero soñaron los dos jefes del faraón en la cárcel y ahora los sueños suben de grado, los sueños se elevan. Ahora es el mismo faraón quien sueña. ¡Qué visiones angelicales tendrá una persona tan sublime como el faraón! ¿Quieren saberlo? Ustedes lo saben. 7 vacas gordas y de bella apariencia son devoradas por 7 vacas flacas y de feo aspecto. 7 espigas gordas devoran a 7 espigas flacas. Y el faraón, turbado y desconcertado, desconcertado ante los sueños, pues se siente realmente mal. Nadie podía interpretar los sueños del faraón a su gusto. Él sabía
El faraón sabía que él trataba con traficantes de sueños. Para los magos de Egipto, esto era una cuestión de oficio y de negocio comercial. Manipulaban los sueños como manipulaban todo lo que había en su existencia. Y por ello la verdad no podía estar en ellos. Solo quien vive la verdad sabe la verdad. Solo quien vive el sueño sabe el sueño y lo entiende. Y en Egipto solo Yosef comprendía los sueños. Y por ello, de pronto surge en la memoria el recuerdo de que hay un Yosef en la cárcel de Egipto. Y envió el faraón a llamar a Yosef y le cambiaron de ropa. Y Yosef interpreta, pero no se limita a vaticinar el futuro. Yosef se preocupa por el futuro, no se limita a contemplar el problema, sino que lo vive en toda su intensidad, porque ya Yosef se considera éticamente ligado al problema, porque él es hebreo. Él es hebreo, no teme a los sueños, no se resigna a ninguna fatalidad. No hay fatalidades, todo depende del hombre. Ninguna fatalidad habrá de determinar nuestra existencia. El hombre tiene la capacidad de elevarse por encima de los designios fatales que de pronto la vida le pueda presentar. No hay fatalidades, la historia es fruto exclusivo del quehacer humano, del quehacer de todos y cada uno de nosotros. Y por ello, Yosef no podía limitarse a interpretar y ser aplaudido. Por eso él se identifica y se lanza a la turbulencia del problema, encara la realidad frente a la cual está y se hace partícipe de ella. La indiferencia no es característica de Yosef, ni de Yosef ni de su simiente. Y cuando todo queda en suspenso, cuando fracasan los magos y los sabios de Egipto, entonces se recurre a Yosef el hebreo. Y Yosef recibió todo del faraón, ropa y riqueza y poder y fortuna y hasta mujer. Podía asimilarse, podía olvidar su propio nombre, podría diluirse en la grandeza del palacio y el esplendor de la corte y olvidar su pasado, olvidar de dónde viene. Sin embargo, siguió llamándose Yosef, conservó su identidad, conservó a su Dios. Y nacieron dos hijos a Yosef. Y llamó al primogénito Menashe y al segundo Efraín, nombres hebreos. Menashe significa olvido. Dios me hizo olvidar las penurias pasadas en la casa de mi padre. Efraín significa proliferación, fructificación. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ambos nombres resumen la historia de Yosef. No obstante el éxito, Egipto es la tierra de su aflicción. No obstante las penurias, es la casa de su padre, es la casa de su familia. Y él tenía presente su identidad, su origen, su padre, Yosef ben Yaakov, Yosef, hijo de Jacob. Yosef tiene raíces, Yosef tiene pasado, tiene también presente, pero el pasado habrá de señalar también su futuro.
Se cuenta que en 1921 Sir Winston Churchill llegó a Eretz Israel, a la tierra de Israel. En aquel tiempo él era ministro de las colonias británicas. Lo acompañó Thomas Lawrence, aquel que conocemos de la película Lawrence de Arabia. Y cuando llegó a Tel Aviv, que todavía era una ciudad en pañales, pues algunos de los miembros de la ciudad tomaron unos árboles y los metieron junto a la casa de Meir Dizengoff, quien era algo así como el presidente municipal del lugar. Y justamente cuando llega Churchill a visitar a Dizengoff, en ese momento le dice, sucede la ley de Murphy. Uno de esos árboles que pusieron artificialmente frente a la casa de Dizengoff, de pronto se cayó. Y entonces le dice a Churchill, Mr. Dizengoff, sin raíces, esto no puede andar. Y esto es también lo que sucede con Yosef, y quizás con todo ser humano. Sin raíces, nada puede funcionar. Yosef tiene raíces, y sus raíces son las que van a determinar el futuro de su simiente. Shabbat Shalom. Sabe entender también los sueños de los otros. El jefe de coperos, ustedes recuerdan la historia, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, ambos estaban en la cárcel, y la ironía de un final favorable para uno y la pesadilla. Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Los sueños premonitorios aquí en Parshat Miketz. Yosef el soñador, él sabe interpretar los sueños. Es un experto en sueños y sabe. Pecados se recuerdan. Por lo visto las virtudes parece que se olvidan. A Yosef y a sus hijos se les olvida siempre cuando hacen el bien. Tragedias personales, a veces también nacionales. Pero por ello, y a la simiente de Yosef, es costumbre inveterada perder la memoria. Oh, perder la memoria, y no solo en el caso de los egipcios, sino pareciera que esto es una constante entre todos los pueblos, en todos los tiempos. Los para el otro. El jefe de coperos a quien Yosef le había pedido que lo recuerde ante el faraón, pues no se acordó de Yosef y se olvidó de él. No todos pueden gozar de buena memoria, pues por lo visto, respecto a Yosef,